Servando González comenzó a trabajar en los estudios Clasa de la Ciudad de México como mensajero a la edad de 13 años, pero no tardó mucho en ocupar otros puestos. A su paso por los diferentes departamentos, aprendió técnicas de edición cinematográfica, sonido, fotografía e iluminación, entre otras materias que conforman al séptimo arte. A los 28 años ya era director de los laboratorios Churubusco. No conforme con su cargo, decidió escribir y dirigir por su cuenta. Fue así como realizó notables documentales que lo llevarían a recorrer diversos escenarios europeos. En Bruselas hizo el documental Expo 58, en Madrid el titulado Lazos de Amistad y en Cannes un festival documentado. Posteriormente, tuvo una oferta de trabajo por parte del productor Eli Landau para que dirigiera al actor Anthony Perkins en la película The Fool Killer. Entre sus obras más destacadas figuran El Último Túnel, que fue postulada para el Oscar en 1989, y Viento Negro. Uno de los principios que ha defendido este reconocido cineasta a lo largo de su carrera es el valor del cine nacional. De hecho, se opone a la idea de que sean los extranjeros los que vengan a producir películas de temática histórica a nuestro país, como ocurrió en el caso de Campanas Rojas. En opinión de Servando González, el cine mexicano debe ser hecho por mexicanos. No es necesario importar luminarias porque en México existe talento. Para las gentes que tienen la ilusión del cine y que a veces se realizan los sueños, yo de chamaco, 7 años tendría yo, tenía un amigo húngarillo que le decían ñañoca en húngaro y que adivinaba la suerte en la Plaza de San Juan. Entonces teníamos, estábamos muy jovencitos, andamos casi descalzos, por decir, con el dinero, los 6 centavos, 7 centavos, nos íbamos a un cine que se llamaba San Juan. Y el cine San Juan nos metíamos ahí, 2, 3 centavos de pepitas, y a la galería y a ver cine. Pero lo interesante de todo esto es que pasaban León, Metro, Goldwyn, Mayer. Lo importante de todo es que al ver el León, me daba a mí una calidad absoluta. En el momento que sale el León, en ese tiempo, y todavía, da una gran calidad la película. Pero a través de muchos años, y da la vuelta al mundo, y llego de repente a Broadway, vestido de smoking, con una dama alquilada, güera, preciosa, ¿verdad?, en un gran limusín, porque el glamour había que enseñarlo, fotógrafos, televisiones, todo, porque iba a ser el gran estreno del Fool Killer, de la película de Perkins. Y entramos al cine, hubo entrevistas y demás, muy interesante porque pues, hablaba español y tenía intérprete, lo que usted quiera. Ya, entramos al cine y ya nos sentamos y todo, y de repente se apaga la sala y me avientan el León. Fíjese, qué bonito. Y digo yo, me van a pasar un documental antes de la película, ¿cómo? No. Metro Goldwyn Mayer Present, un film de Servando González. Se me aflojaron los calcetines y empecé casi a llorar. ¿Después de cuántos años? Todos sabemos que la literatura es palabra escrita y el teatro es palabra hablada. El cine es imagen, aire, luz, movimiento, color. Por lo tanto, cuando un director se planta tras una cámara, su función será dar vida a esa imagen con sensibilidad, con cadencia, con ritmo. Porque el cine es vida y la vida es el más grande objetivo del ser humano.